patas en los valientes. Correcto. Y aparte cara dura, pero así bueno. Así es. Del otro lado, el cuadro tuzo con Moreno en la portería. Aguirre, Murillo, Cabral, Kevin Álvarez, que también se alinea. Figueroa, Pisuto, Orona, Iturbe, Dávila y De La Rosa. Ahí está el equipo que aparece en el segundo puesto hasta el momento. Me gusta, en la me campaña. Gusta ese, me gusta el Pachuca, 11, un mix ahí bastante interesante, juventud con experiencia. Vamos a saludar al Chino Huerta, Mohamed Salah del Quinceo. ¿Cómo le va? Chino Huerta, saludos. Cuéntanos de esa meditación que estabas haciendo previo al partido. Bueno, ahí está el Chino Huerta, creo que no quiere hablar Su concentración es muy fuerte. Exactamente, es muy demasiada grande, la concentración. Quien no sí quiere hablar con Saguito es Kevin Álvarez de Pachuca. ¿Cómo estás, Kevin? Saludos, un abrazo. Kevin, ¿cómo van esa revelación tan impresionante como el Pachuca, verdad? Sí, pues ahí vamos un poco a poco, estamos trabajando para salir muy bien de este torneo. La responsabilidad es grande, mi querido Kevin, porque Pachuca es segundo y por ahí puede alcanzar el superliderato. Y hay hecho, desplazando a León. Es correcto, y ha hecho una mezcla importante. Hasta estuvo, ¿cómo se llama? Romario también es, en su momento. O sea, han hecho una. Romario buena, Barra. Romario me ha gustado, Barra, me ha gustado. ¿Cómo han movido las cartas? ¿Cómo han planeado? Exactamente. Muy bien este Pachuca. Bueno, pues todo el éxito, toda la suerte. Kevin Álvarez, al Chino Huerta. Le mandamos también un abrazo, aunque no quiso platicar con nosotros. Así que, señoras y señores, ya se escucha el himno de la Liga MX, mi querido Gerardo Melín. Me parece que tendremos un gran partido el día de hoy. ¿Cómo está el pasto? Debe serlo fantástico, mi querido Saguiño. Bueno, cuenta la leyenda que cuando Huerta se enteró que venía Álvarez al partido, le dio nervio. Se puso a temblar. ¿Sí crees? Sí creo. Bueno, Pachuca segundo, ¿eh? Es buen gamer este, ¿eh? El mal de Moctezuma. Puede ser un poco, sí. Sí. Sí, señor. Dejen en paz a mi Chino Huerta, por favor. No, pero bueno, todos hablaban del Chino, del Salah, del fútbol mexicano. El Salah del Quinceo. Empezó con todo y después ha recuperado algunos jugadores, ¿eh? Sí, sí, sí. Como que ha dado marcha atrás. A mí lo que me gusta es que repite cuadro Monarcas, así que no se andan con cosas y mandan a la cancha a lo mejor al equipo más poderoso que pueden tener. Bueno, momento de que le pongan play, mi querido Kevin Álvarez. No sé si hay algún ajuste de última hora, me parece que no. Así que ustedes píquenle ahí para que ya arranque el partido correspondiente a la jornada 15 de la I-Liga. Veo muy tranquilo a César Huerta, Saguito. Sí, la verdad, sí, está muy concentrado, muy metido. Ahora quiere entrenar otra vez Chino Huerta, sí, que ya sea, que le piquen, ya sí, que le nervioso, piquen. Nervioso. Venga. Sí, ese nervosismo le está. Le está haciendo. Se va a desgarrar acá, Saguito. No, o sea, que no, no gastes energías. Exactamente. Buen shootout. Innecesarias. Imagínate un tirón ahí a estas alturas cuando ni siquiera por ha comenzado supuesto el partido. Bueno, señoras y señores, la noche espectacular, gran ambiente. Se viene Monarcas frente a los Tuzos del Pachuca. En una doble cartelera de este viernes botanero. Al terminar este partido tendremos a Rayados y a Cruz Azul. Señoras y señores, inicia el partido y toca la pelota Monarcas. Veremos si Pachuca es capaz hoy con Kevin Álvarez en los controles de alcanzar el puesto más alto de la clasificación en esta Liga. El único Liga que creía en este Pachuca fui yo, ¿eh? No, Saguito. Esto, no, el Pachuca no sirve para nada. No vendas no humo, Saguito. O sea, yo fe en el Pachuca. El Pachuca va de líder. Tú siempre estuviste con América y Necaxa nada más y ahí están pendiendo de un hilo en la hotline acá tocando la pelota de buena manera Dávila. Este es un genio en la vida real, diría Alvarito López Sordo, que estará en el siguiente partido. Y en la parte virtual, la salida que tiene ya Monarcas con Rodrigo Millar. Me gusta ese medio campo. Millar y Aldo Rocha, tremendo par de recuperadores. ¿Dónde está el mago? No veo el mago. El mago me lo cepilló Mohamed Salah del Quinceo. No lo quiso poner en la alineación porque él tenía que estar en el 11. El mago tiene que jugar. Pero está Aristeguieta y está Chino Huerta y con eso estamos. Está Quick Mendoza y está Martín Rodríguez. Y acá viene Monarcas. Acá viene justamente Quick Mendoza, línea de fondo. El centro muy flojito. Parecía para mucho más, Gerardo Melín. Sí, era muy buena la escapada por ese lado. A ver, estoy esperando mínimo 10 goles en el juego. No, Melín, por favor. Mínimo. Me parece que será un duelo bastante cerrado. Viene Iturbe.
dentro del área. Iturbe pisa elegantemente la pelota. Gran recorte de Iturbe en el fondo. Rocha teniendo que salvar al equipo. Recuperación instantánea por parte del cuadro Tuzo. Viene Figueroa buscando hombre desmarcado. Encuentran a Orona, la pelota que va por abajo. Balón al espacio. La posibilidad y muy bien en el cruce apareció el Chispa Velarde. Disfruta de la I-Liga MX con BBVA. Desde la comodidad de tu hogar. No te pierdas de goleadas y duelos llenos de emociones. BBVA creando oportunidades. Empieza a dominar ya el cuadro Tuzo. Ya empezó el juego, Warrior. Ya empezó el partido, Saguito, desde hace rato. Me gusta el duelo, media vuelta y en el fondo Malagón. Tremendo bien. Lance. Bien, ahí está el Pachuca. Es que se están estudiando todavía, Saguito. Ok, están en esa parte de estudiarse. Hay que tener paciencia, el juego va a romper en cualquier momento. El cobro va por abajo, jugada prefabricada. Me gusta lo que está intentando Pachuca. Vean qué lindo, van elaborando toda la jugada. El disparo, pelota rechazada, aparece Vegas en el fondo y como defensor central. El toque espectacular de pelota por parte de Dávila. Se agranda Pachuca en un instante la salida. Ahí está Valdivia y tú grillando, Valdivia. Te digo que pongan tú a él. Tú decías que no estaba Valdivia. Ahora vamos con esto porque avanza Pachuca. Le han quitado la pelota solo por un instante Pisuto. Damos un abrazo enorme a Pisuto que sufrió una tremenda lesión. Estará pronto regreso el disparo dentro del área y una vez más Malagón. Me gusta ese juego bonito de Pachuca. Está jugando bonito, el juego bonito. Si esta jugada te sorprendió, Saguito, espérate a probar la nueva Super Cheese rellena de pepperoni de Little Caesars. ¿Cómo? Pepperoni en la orilla y queso también, Guardio. Así es, pepperoni y queso. Y la orilla, Saguito, que es espectacular. Hay que ir ya, voy una de vez. Ahí te la encargo, por favor, Guardio. De acuerdo. Rompimiento defensivo, el trazo largo, aparece Chino Huerta. 1-2-3 por el Chino Huerta. Y todos sus amigos, primera vez que aparece en el partido. El Chino Huerta no logró quedarse con esa pelota. Viene la respuesta de Pachuca. Buena jugada. Se viene un jugadón. El centro. Remate. Gol. Gol de Pachuca. Las redes se mueven. Linda la jugada, Saguito. Hashtag quédate en casa, celebra siempre a mamá y hazlo con AT&T. Era de gol. Estábamos hablando, Warrior, este Pachuca juega bonito. Ahí está, profundizan, centro, gol. Me gustó el festejo, ¿eh? Besos, abrazos, el pasito tuntún. Muy bien este Pachuca. ¿Eh? Entre Iturbe, Dávila y De La Rosa lo está haciendo de maravilla. El cuadro Tuzo en el eje de ataque. Voy contigo, Gerardo Melín. Un gran toqueteo ahí de la pelota del Pachuca. La verdad, no veo por dónde. No veo por dónde la respuesta. Vamos a ver si en este avance tiene que aparecer mucho más el mago Valdivia. Y también el Shaggy. La pelota con Shaggy para Valdivia. Estos dos mueven a Monarca. Se viene el empate. Gran jugada. El servicio hacia atrás. Ligeramente retrasado. Regresa de gran manera Figueroa. Pero la que estaba tejiendo Monarca, Sague. Trató de reaccionar el equipo de la Monarquía. No, pero no le está alcanzando. Está bien parado este Pachuca. Juega muy bien. Cómo tocan la pelota. Cómo abren la cancha. Muy bien. Pisan, toca, reciben, fútbol bonito, Warrior. Kevin Álvarez lo está haciendo de maravilla. Gillette, Mac 3, Sensitive y sus hojas más afiladas te dan una afeitada más al ras. Y libre de irritación, toda la precisión con Gillette, Mac 3. Avanza Monarcas, viene Martín Rodríguez, línea de fondo, corredor de la izquierda. Tiene que hacer un ligero recorte, no tenía a quien tocar ese balón. Rodríguez que se apoya con Aldo Rocha, el favorito del Tata Martino, el toque en corto. Qué buena salida en el fondo a cargo de Murillo, limpiando toda esa zona. Sin embargo, las recuperaciones de Monarcas, viene Millar, se está creciendo ya la Monarquía. El impacto poderoso, pierna zurda, el balón que se estrella en Pisuto. Insiste Rodríguez, el servicio, remate de cabeza por arriba. Mucha ansiedad por parte de Huerta, ahí está el resultado. Hizo meditación, su concentración, todo. ¿Qué pasa, Meli? Se está relajando el Tuzo. Vemos una relajación, sí, señor. Ahora, me está gustando el Chino Huerta, que va de menos a más en el partido, ¿eh? Me parece que esa era parte de la estrategia, como que aventar ahí la piña. Por eso estaba callado, por eso no quería hablar. No quería hablar. Ahora, quizá no quiso hablar porque estaba Melín en la transmisión. Dijo, si está Melín, yo no hablo. Es correcto, mejor. Uno más. Porque con Saguito todos quieren hablar. No hay futbolista que no quiera hablar con Saguito. Falamos el mismo idioma. Así es, ustedes hablan el idioma del fútbol. Viene Dávila. El recorte interesante en el apoyo con Pisuto. Qué bonito. Toca la pelota Pachuca al servicio. Pelota cortada. Apareció Quick Mendoza. ¿Dónde está mi Shaggy? Que le den todas las pelotas a Shaggy. Tres cuartos de cancha. Escuché algo interesante en la tribuna. La vendimia, Saguito. El disparo de zurda. ¿Por dónde pasó esa pelota? Apareció en el fondo Malagón. Pero lo que más me gusta es la sonrisa nerviosa
por parte de César Huerta. Ahí está el algodonizo, Saguito. Mi querido Melín, consíguenos unos. Sí, pásenos unos, por favor. Sí, señor. Chitos y Pepita. Uno del azul, Melín, por favor. Yo el del verde. El verde. Saguito, ese dulce tío, aparte te encanta. Viene Iturbe. La vuelven a intentar por abajo. La verde, la verde, Barrio. Así es. Perdón, Saguiño. Después. Nada, Melín, después platicamos. Ávila. Insiste Pachuca. El recorte. Empieza a aguantar todo Monarca. Se viene el segundo. ¡Qué golazo! ¡Gol de Pachuca, señoras y señores! Las redes se mueven y huele a superliderato. Vean nada más qué impacto tan poderoso. ¡Qué belleza, Dávila! Al 43, hashtag, llámala más, escríbele más, celébrala más, hazlo con AT&T. Mira. Es un baile, Saguito. Huerta puede ir al Tíbet meditar, puede ir con los monjes a donde quiera. Y ya quiera. No va a haber voltereta. No va a haber, porque no se ve por dónde, Barrio. Yo le confío están poniendo en Huerta. Un baile, pero tremendo, ¿eh? No grilles a Huerta, que Huerta normalmente responde en los segundos tiempos, Melín. Tengo una frase para Huerta para el segundo tiempo, me la voy a guardar. Guárdala, Melín, guárdala, por favor. Que nadie te la escuche. O sea, el efecto doctor se sigue aplicando. Lo hundió, el doctor se subió al barco de Huerta y está hundidísimo. Acá viene ya Pachuca que busca el tercero antes del descanso. Se ha cumplido ya el tiempo, se viene el tercero. Dentro del área, la está pidiendo Belarroza. ¡Dávila, gol! ¡Gol del Pachuca! Las redes se mueven cuidándonos todos desde casa. Hashtag, llámala más, escríbele más, celébrala más. 3-0, qué baile, Saguito. Eso ya es una cascarita, Warrior. Que acabe este primer tiempo para que Huerta pueda ver qué va a suceder con su equipo. No, no hay forma, no hay manera, ¿eh? Huerta tiene que volver a la meditación, tiene que hablar con las plantas, tiene que intentar comunicarse con la naturaleza, hacer algo para el complemento. Pero vamos a ver, viene lo bueno. Este es un beso ansioso, Saguito. ¡Ay, después cachetada! Por esa cachetada fue como diciendo, sígueme besando porque quiero más. Es una manera de decir, claro. Sigue con lo mismo. Claro, Warrior. Me gustó. Esas cachetaditas, esas palmadillas traviesas que siempre funcionan. Y acá tenemos. Chulada. ¿Es Kiss Cam o anti Kiss Cam? Queremos ver. Lengüetazos y todo. Que toque la campana. Sí, es que aceptó. Corazón. ¿Cómo no vas a casar con esa misma? Claro. Bueno, hasta yo voy. Yo también voy. Bueno, pues ya que andamos en esas. Vamos a ver qué sucede para el complemento. Veremos si hay o no modificaciones. Algo tendrá que hacer el Chino Huerta con Monarcas. Veo tranquilo a Kevin Álvarez. Lo ha hecho de maravilla porque aparte ha jugado bonito, ¿eh? Correcto, es un muy buen gamer. A mí me gusta cómo toma ahí los controles este muchacho. Ahora, si no tiene ganas, Melín, de comentar, que nos diga, porque solamente nos dice, claro, es muy buen gamer y nada más. ¿Cómo está la cancha, Melín? ¿Cómo está la cancha? ¿Cómo está el césped? ¿Qué se huele? Está un poco mojada. ¿La mojada? ¿Cómo? Eso le ha convenido a déjame ver eso, déjame ver eso. Claro, porque el juego de Tuzos es de mucho vértigo. Viene el recorte, Dávila buscando el cuarto de la noche. Qué tremendo jugador, el mejor de la liga. El disparo. Hay un desvío para tiro de esquina. Vean además cómo está sufriendo a Chilera allá en el fondo. Ya no aguanta más. O sea, que paren ese masacre. Pero alcanzó a estirar el rancho y gacho ahí el equipo de la Monarquía, Guardia. La pierna salvadora, le recordamos, al terminar este partido se viene la máquina. El Cruz Azul frente a Rayados de Monterrey. Se viene el cuarto, pisando el esférico. ¡El cuarto gol! ¡Gol de Pachuca! Las redes se mueven, señoras y señores. La Rosa de esta manera mandó la pelota al fondo. Nada se compara con lo que ella siente al ser tu mamá. Hashtag, llámala más y hazlo con AT&T. Gol de la Rosa, Melín. Bueno, goleada ya de escándalo. No se ve por dónde pueda reponerse, recuperarse Huerta. Aquí viene la frase. Suéltala, Melín. Suéltala, la frase es... ¿Cuál es? Sin miedo al éxito, papi. Esa es. La frase para Huerta es esa. Demasiado tarde, Melín. La hubiera soltado después del primer gol. Bueno, 4 goles es para recuperarse bien. La guardaste demasiado tiempo, Melín. ¿Ya para qué? Habrá que buscar otra frase. Se motive un poco, ¿no? 4-0, esto es un baile. Veremos si hay reacción o no por parte de la Monarquía. Qué taconazo a cargo de Valdivia. La pelota para Rocha. Rocha que no puede. Este Rocha está irreconocible. Hay una infracción. Veremos si en pelota detenida seguramente vendrá Valdivia. El mago, finalmente. Omillar. Atención, el cobro. Con pinta incluida. Con por abajo. La mejor jugada, el centro.
¡Qué bonito lo que vimos, Aguito! No, yo vi a Chacón y no es nada bonito, Barrio. No, Chacón es bastante feo. Apareció en la pantalla. ¿Qué sucede con Chacón? ¡Qué jugada! Gillette, Mac, 3 Sensitive y sus hojas más afiladas te dan una afeitada más al ras y libre de irritación. Toda la precisión con Gillette, Mac 3. Y el Pachuca quiere más. El Pachuca no se conforma. Pachuca va por León. Pachuca quiere el superliderato y quiere llegar hasta la gran final de la I-Liga. Y tienen todo y viene Dávila. Y Martínez, que va regresando, no ha visto una sola Mishagi en este partido. Ha estado tremendamente desaparecido. Línea de fondo, gran recorte. Viene Dávila, el mejor del torneo. Yo pondría mi frase: el miedo al éxito entorpece los dedos. Ah, también es el ah, caramba. No, eso. Sin miedo al éxito, papi. Sí, señor. Sin miedo al éxito, papi. Ahí está. Sin miedo. Hasta abajo, besando el piso. No, para sí, que cuente. Para que cuente. Tiro de esquina. Viene Pachuca. ¿Dónde estaba Shaggy y compañía? El servicio, pelota que alcanza a cortar ya en el fondo. De buena manera, Vegas. Van con Malagón. Hasta ahora lo mejor, Malagón. Malagón. Es Malagón, el único. Y lo mejor también el look de Chino Huerta, que cada vez trae ese afro más prominente. Se le enchina más el pelo cada vez que pasa más los minutos y esta monarquía no reacciona, Barrio. Ya con ese pelo crespo que ha impuesto moda en todo el territorio del fútbol mexicano. Se viene el quinto probablemente del cuadro tuzo. Ve nada más Dávila como la va tejiendo. Van por abajo Malagón. Malagón es figura. Bien lo dice Melín. Ha salvado de su marco el quinto de la noche en este partido. Salida de Huerta. Mi Warrior, Seguiño, sí, en este momento 33 puntos de Tuzos, 32 de León. Sí, en este instante Pachuca está... Y deja de eso, aparte jugando arriba. Bonito el jugando Pachuca, bien. Jugando bien. Y ustedes alabando a León, Saguito, este es el juego. Yo siempre fui con el Pachuca desde el principio. Este es el juego. Veremos acá a Aldo Rocha, el único que más o menos marca diferencia. Después nos hizo quedar mal en el fondo la salida de Moreno. Después Pisuto en la recuperación, la va a perder por un instante. Viene Valdivia en el apoyo con Rocha. Rocha se ha visto bastante nervioso, pero vean cómo va limpiando toda la zona. La va tejiendo de gran manera Monarcas, quiere el de la honra. 70 minutos casi de este partido y Monarcas no encuentra el rumbo, no encuentra el camino, no sabe por dónde es el sitio adecuado para poder romper el muro defensivo de Pachuca. Balón al espacio, se viene Dávila, parece falta. Es falta y debe ser roja. Roja, era el último hombre. ¿Dónde está el árbitro? No existe. Ahí está, y el muertazo de Chacón, que después defiende a los árbitros. ¿Dónde está? ¿Dónde está Chacón, que se supone tendría que hacer el análisis arbitral? Con ese bigote de coyote mojado allá de la frontera, que vive del otro lado. Es decir, Chacón no está disponible para todos los partidos, es lo que entiendo. Ah, o sea, ya él, escoge. Él escoge los partidos. Ah, muy bien. Así que no lo estén molestando a Chacón, que seguramente está en la piscina de su residencia. Sí, de su mansión allá. ¿Verdad? Mira, aquí está. Ahí está Paco Chacón haciéndose presente. Se viene el quinto, el baile dentro del área. Dávila es un desastre defensivo en el fondo. Monarcas. Nos están avisando. Es decir, nos despreció. Somos poca cosa para Chacón. ¿Te fijaste, correcto. ¿Te fijaste? Siendo paisano de él. Imagínate nada más, Iturbe. Se viene el quinto. El disparo por parte de Iturbe en el fondo. Aparece Malagón. Así que Chacón nos ha despreciado. ¿O será que no quiere a Melín? Cambios. Yo más bien diría, no lo quisimos en el partido. O sea, no quisimos esa que es buena participara. Lectura, esa es buena lectura. Es verdad. ¿Listo? Está, no necesitamos a Chacón. No necesitamos a Chacón. Claro que no. Muy bien, Melín. No necesitamos a Chacón, por cierto. Lo regalamos al siguiente partido. Tenemos una primicia, Seguito. Paco Chacón va a analizar el partido entre León y Cruz Azul, la gran final del 97. Renarración maravillosa que va a analizar el trabajo de Bricio. Va a analizar el trabajo de Bricio. Nuestro querido Bricio. Va a grillar a Bricio. No, seguro no creo. Se va a vengar de Bricio. Imagínense nada más lo que va a hacer ese interesante partido. 77 con 14, va otra vez por abajo y Monarcas no le entiende esa jugada. Acá ya se nos agrandó Pachuca. Bueno, es un desvío, así que hay otro tiro de esquina. Melín, no hay cambios, Melín, no hay cambios. Sí, ya entró Sousa. Es correcto, sí. Ahora hablamos con el cuarto árbitro. Kevin Álvarez, qué bien limpió la zona. Insiste Pachuca en los botines de Cabral dentro del área. ¡Dávila! La pelota que se estrella en el poste. Es el mejor de toda la I-Liga MX. Aguito, el mejor gamer también es Kevin Álvarez. Este Pachuca está para campeón. Que le vayan dando el título. Ya le den el trofeo de VIP, el Citlale. Ya no hay más Citlale. Ya no hay Citlale, Aguito. Se los acabaron. Se las acabaron entre el jugadores doctor, como el doctor García y Campos, que robaba muchísimo. Y Turrubiates. Tarjeta amarilla para Huerta. Amarilla para Huerta. Chino Huerta está amonestado.
de haber sabido en dónde iban a acabar muchos de esos Citlalis, nunca los hubieran hecho bien el balón. Es correcto. Al espacio, ahí está Paquito Chacón como torero, dejándola pasar, ¿no? Hace bien. Capoteando como siempre lo hizo. Capoteando la situación. Así fue, como árbitro. Él árbitro. Dice que no, que tenía mucho el carácter, personalidad. Árbitro puro, capotero. Puro cuento, Chacón. Viene Martín Rodríguez a toda velocidad, el ex de Pumas. El servicio de Martín me gusta. Melín se anda asomando, se quiere meter casi a la cancha. Bueno, en este momento no creo que haya algún equipo que le haga sombra a Pachuca, ¿eh? Ni León. Se viene el quinto. El recorte de Dávila. El disparo, gol. Gol de Pachuca. Dávila, otra vez las redes se mueven. Señoras y señores, tenemos nuevo líder en la Liga MX. Gracias a todas las mamás de México por todo su amor, energía y dedicación. Es mucha pieza este Pachuca, Saguito. Demasiado. Se ve que tampoco no se hace nada en Pachuca, ¿verdad? O sea, habría que abrir un libro, estudiar, hacer otras cosas, Mario. Kevin es estudioso. Kevin ayuda en casa. Sí. Kevin tiene muchas actividades. Sí. Y aparte, ya cuando se acuerda, se pone a practicar. No, es un gamer nato, Kevin. Le da tiempo de pintarse ahí la melena. También, correcto, aparte, también. Fashionista. Al óleo y acuarela, qué servicio. Pero allá va Moreno sin ningún problema, se queda con ese balón. Es la nueva joya de la I-Liga MX, señoras y señores. Ha nacido una nueva figura y se llama Kevin Álvarez. Melín, ahora vamos por los chescos, Melín. Dame un chesco, Melín. No lo creo. No lo creo, Saguiño. A estas horas ya no hay, parece penal. Ya ¿qué no es hay esto? Chesco, penal. Barrida por parte de Achillier, que dice el árbitro. Achillier está sufriendo y además sí, amarilla, era de roja. Era de roja, sí, de acuerdo. La verdad, o sea. A ver, vamos a ver acá otra vez la repetición. No hay nada. Ese se rompe el tobillo. Claro, no penal, claro, sí, señor. Como Chacón. Se viene el sexto. Oportunidad para Dávila en una noche fantástica. Viene de zurda Dávila. Gol de Pachuca. Las redes se mueven. Hashtag quédate en casa. Celebra siempre, mamá, y hazlo con AT&T. Y la celebración, bien lo decía, gusta, seguido, como de marchista. Marchista. No, como de marchista, como el de Bernardo marchista Segura. Es correcto. Sí. Llegando, cruzando la línea, ganando su medalla de oro. Y aparte sobrado, y aparte sobrado, con buen tiempo. Me gusta. Les recuerdo que pronostiqué 10. Van 6. Es cierto, Melín. Yo siempre creí en Gerardo Melín. El pitonizo, Melín. Señoras y señores, se acabó el partido. Vaya triunfo del Pachuca. Tenemos nuevo super líder en la I-Liga y además una soberbia actuación a cargo de Dávila. Chino Huerta sufriendo demasiado. Vean el remate y triqui, trácatelas. Apenas arrancaba el partido, un gran servicio por izquierda, pero Dávila fue demasiada pieza, bailó a medio mundo, como en esta ocasión, y triqui, trácatelas. Vean nada más, qué belleza, qué clase de juego, qué toqueteiro, qué bailes. La verdad, parecía cáscara eso, mi guarrio. Triunfo del Pachuca, super líder de la I-Liga MX. Pachuca 6, Monarca 0.